Muchos se preguntan por qué debemos hacer misiones. Para responder a esta pregunta, hagamos un repaso de la historia de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que lo glorificara. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y una forma de glorificarlo era que el hombre lo obedeciera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre desobedeció y la consecuencia inmediata de ello fue el ingreso del pecado y la muerte en la humanidad. El hombre por su rebeldía contra Dios estaba condenado a vivir lejos de su Creador por toda la eternidad. Pero Dios, inmediatamente que el hombre se separa de él, comienza a poner en práctica su plan redentor. Plan redentor que buscaba recuperar a los hombres para Dios. Es así que aparece la primera promesa de un Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios en ese momento prometió que el descendiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, refiriéndose al Mesías que nos libraría de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás, quien asumió lamentablemente la supervisión de este mundo cuando Adán pecó. Aquí comienza el compromiso misionero de Dios. Dios es el Dios de las misiones, y las misiones no es otra cosa que recuperar a los hombres para Dios. El Mesías debía ser verdadero Dios y verdadero hombre para que fuera nuestro Salvador. Además, debía encarnarse para cumplir sus planes redentores. Para ello, Dios formó una nación, la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios formó a esta nación con propósitos misioneros. Por medio de ella vendría el Mesías, y por medio de esta nación Dios quería bendecir a todas las naciones, haciendo de Israel un instrumento que diera a conocer su plan de salvación. Dios le dijo a su pueblo por medio del salmista: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel tenía todo para cumplir los planes misioneros de Dios. En primer lugar, fueron grandemente bendecidos por Dios. En segundo lugar, a Israel le fue revelado el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, Dios los bendijo con una ubicación geográfica privilegiada por donde pasaban tres continentes. Sin embargo, Israel fracasó como instrumento misionero. Se entregaron lamentablemente y tristemente a la idolatría. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, dice el profeta. Al fracasar Israel y no ser de bendición a las naciones vecinas, Dios los castiga llevándolos al exilio. La pregunta que surge en ese momento es: ¿se truncaron los planes misioneros de Dios? La respuesta es no, porque Dios continuó sus planes misioneros con otro pueblo, un pueblo espiritual llamado la Iglesia. Dios en su infinita gracia unió a creyentes en Cristo, sea gentiles y judíos, en un solo pueblo. Pablo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios formó la Iglesia con propósitos misioneros. El apóstol Pedro lo dijo bien claro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo la obra misionera. La iglesia debe seleccionar, entrenar y enviar al misionero con el fin de dar a conocer el mensaje de salvación en Cristo Jesús hasta lo último de la tierra. La iglesia recibió la orden de evangelizar el mundo por parte de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él partiera al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si Israel fracasó, nosotros no podemos fracasar. Asumamos el reto de seguir haciendo misiones en medio de circunstancias difíciles. Pongámonos en las manos del Espíritu Santo, el director de misiones, para cumplir a cabalidad nuestra tarea hasta lo último de la tierra. No lo olvides, mi hermano, misiones es nuestra razón de ser.